Hirao koi matin matin hirao kan koi hinu pinu no he olid na pinu bar koi hot patop nitum y si koi nitum y ponía y pone yo ve kan koi na via na pinu kem. Muy buenos días, el nombre no indígena José Montaña Perosa y el nombre de mi cultura, de mis raíces, Chipe Walun, Alok Nat Pina, Arauca Departamentos. Sí, señor, muy buenos días, Martín. Gusto de vernos visto por aquí dos veces en estas áreas de Chichimut, que le dicen Chinacota. Soy una persona de artes, gestor cultural, me hace mirar muchas impresiones necesarias para todos los seres humanos, aquí en Colombia y en otros países, que también existen hermanos indígenas, que usted me comentaba una vez de los hermanos mapuches. Algún día debo de llegar por allá de esos lugares, Dios mediante Todopoderoso. A través de este recorrido, Martín, ha sido un éxito para nosotros todos los artistas. Un éxito de encontrar otras personas, otros territorios diferentes. Ese nos hace crecer muchísimo a través de esos encuentros. Y hay un vínculo familiar en ese recorrido. Soy una persona desplazada de hace muchos años que no me han puesto cuidados y todavía están los hermanos allá deambulando. Ya no sin trabajo, sin hacer las actividades culturales que dicen, o digamos, desarrollo de las prácticas de las culturas de nosotros, del canto, del baile, del silbío, del maguán y todo eso. No se ha perdido, ahí está. Pero tenemos que buscar las fórmulas que otros días debe ser muchísimo más mejor ponernos la mano en el corazón, somos de un solo territorio. La madre tierra, abracémoslo otra vez. Si nosotros sanamos el territorio, nos sanamos nosotros con una visión que en Colombia está la palabra viva, dice el cambio para la paz. Y ese sería un sentir de tenerlo verdaderamente, que somos hermanos porque somos de polvo y polvo, somos de la madre tierra. Y por eso tenemos que clamar nosotros todos los colombianos y otros hermanos indígenas que viven en otros países. La importancia que tenemos nosotros es están unas herramientas que están ahí vivas, que lo hacemos a través del ropa, tuipa, cojá, que sí, bueno, le dicen que el yopo, el tabaco y el tuipa. Eso nos hace valorar qué tenemos dentro en el espacio donde fuimos nacidos, creados, que tenemos las faunas y floras, que nadie, no necesitábamos nada, ni un peso, ni sal, ni nada. Eso es la educación propia, brillaba en el sector donde fuimos criados y nacidos. Ese es el valor de un territorio para nosotros. No, ya estamos en un plan. Ya está ese plan de gobiernos, que dice de gobierno a gobierno, ¿no? De gobierno a gobierno,
Primeramente, eso es nosotros los hermanos nativos que fueron gobiernos propios de gobierno que cuidábamos el territorio. Todos los hermanos indígenas tenían su forma de uso y costumbre. Hoy en día, estos 2, 3 años, le estamos despertando la mente, la persona que realmente es, que pensamos cosas que nunca direccionamos una cosa, que una dirección realmente que sirva para nosotros los colombianos o para todo el resto de los países. Porque dice el mandatario, dice yo es el que mando, yo es el que mando. No, señor, ¿cómo está mandando? Hay que tomar medidas, por eso somos de medicina, hay que tomar medidas. Hay que hacerle despertar la mente a la gente. Hasta ahora yo estoy comenzando a despertar la mente a la gente. Porque ya se le ha dicho unas palabras concretas, no es preciso de pelear, no es preciso de ir a amagar al otro, ni lastimar al otro por intervenir o tener una charla con otra persona, lastimarlo de una manera incorrecta. No, señor, somos seres humanos. Ahí están los valores, ahí existe la paz, ahí existe el cuidado del territorio. Somos como que si fuéramos, digamos, personas inútiles, sin conocimiento. Hay que conocer más hacia allá, más de lo que sabemos, tenemos que conocer más hacia allá, hacia el fondo. Para decir, sí, es la verdad, es hora de despertar, es hora de reconocernos, es hora de vivir en pervivencias, es hora de conseguir la paz. Vamos a comer todos juntos en un solo plato, vengan todos. A que nos arrojen las cosas que nos han hecho mal, vamos a arrojarla todo. Vamos a crecer otra vez, pero si lo hacemos así, lo logramos. Pero vamos a ponernos las manos en el corazón, decir con las palabras, sí. Y yo no necesito de estar jurando, como muchos dicen que van a llegar que un poder, que el alcalde, que el gobernador dice, sí, juro, sí, juro, sí, juro. Ay, no más está el detalle, jurando en vano. La medicina toma esas medidas que le estoy yo interpretando para orientar, porque ahí viene el plan de educación de nosotros, se llama el ropa, tuipa y coja, esos tres elementos. Ese Martín, muchas gracias por ese encuentro. Yo le deseo en estos momentos, Martín, un abrazo muy fuerte con sus familias, sus personas que ha compartido con nosotros y han dado, y hemos bebido, hemos yopeado. Qué bonitos, qué maravillas, esas son las maravillas que son recuerdos que dejamos que cada encuentro, dejar cosas más pulida, más fresca. Qué maravillas que fuimos hasta allí donde el palilógromo, no sé cómo interpretarlo, no sé cómo se llama el patilógromo. Ojalá Dios quiera que se dé, hay que seguir orando por el Padre Celestial, decirle no, guárdenos, tenemos ya hemos tanto tiempo hemos venido diciendo que yo tengo un solo padre, yo no debo tener dos padres, sino un solo padre que hizo el cielo y la tierra. De eso soy yo, por eso me maravillo yo que decimos tenemos ese Yorunap, aquí está el Yorunap, sostenido aquí también está el Yorunap, si hay mato, yo está el Huacap. Y está el Huacap.
Pues estoy por aquí en esta situación, que yo no debía estar así con este pantalón, ni con esta ni con esto chaleco, ni con esto. Siempre vivir con mi cultura, con el mero marmut, no más el marmut que le dicen guayuco, solamente eso vivíamos, y vivíamos con este error para echar ese ahí el Toter, Guanalit, Coja, Tuipa, ropa, todo eso. Aquí está el Guanalit, entonces para nosotros vivir en tranquilidad, porque mi padre es celestial, es del ropa. Ese es médico que... Ay, ese día salió del ropa. Hoy ya tengo mucho respeto yo en ropa y las medicinas, porque las medicinas toman medidas correctas. Medida que fluyes, medida que orientas. Todo eso está en el ropa. Eso. Mil gracias para todos ustedes. ¡Ah, hey! ¡Hey! ¡Tip, tip, 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 tip!